Desde el sábado 3 de junio inició oficialmente en La Habana el verano 2023 y con él las opciones culturales, gastronómicas y recreativas. Como puedes ver, el escenario principal de las acciones, de las actividades del verano en el Malecón con Amor, es precisamente la piragua. Y aquí cada sábado rotan las agrupaciones de los catálogos de nuestras empresas de la música. Otro escenario fundamental ha sido el del Parque Maceo. Cada tarde noche, alrededor de las 7 y tanto y las 8 de la noche, comienza siempre un espectáculo de los proyectos socioculturales de Centro Habana, fundamentalmente, también un poco de La Habana Vieja y de Plaza, pero fundamentalmente de Centro Habana. Y ya es muy visitado el espacio del proyecto Centro Urbano, donde asisten muchos adolescentes y jóvenes a compartir escenario con la música urbana, que mucho les gusta. Tenemos la Plaza Electrónica de G. La calle G es una avenida que ya es costumbre que los muchachos de la música, que les gusta la música electrónica, la música alternativa, confluyan en ese espacio. Y bueno, pues tenemos allí ya hace algún tiempo la Plaza Electrónica de G, que comienza alrededor de las 10 de la noche y que es muy visitada por miles de adolescentes y jóvenes. En el área que comprende el Malecón Habanero hay otras instalaciones que para la temporada estival han diseñado una programación especial destinada a todos los grupos etarios, tal es el caso de Lola Ola y El Castillito. Pero las festividades del verano no se limitan a estos espacios. El escenario del Malecón, digamos que es un escenario emblemático de la capital, donde, como puedes ver, rotan las cantidades de personas y las personas que vienen a estos espacios, porque es una salida bonita la del Malecón Habanero. Pero en cada municipio, e incluso un poquito más, hay municipios que tienen más de 2 y 3 plazas que acostumbran a hacer fiestas populares. Y desde el pasado fin de semana, todos los fines de semana ya tienen activados estos espacios, precisamente con proyectos socioculturales, y en algún que otro fin de semana tienen agrupaciones profesionales de las empresas, de los catálogos de las diferentes empresas de la música de la capital y del sistema empresarial de la cultura. Desde el gobierno de La Habana se convoca a los capitalinos y visitantes a disfrutar de las variadas actividades organizadas para vivir en este 2023 un verano con amor. Raúl Oropesa y Elizabeth Cánova, Habana Noticiario.